Sea por siempre bendito y alabado. Santísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a recibir esta bendición eucarística como signo de unión con aquel que se ofrece por nosotros como elemento de vida y de esperanza. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesús, verdadero
Dios y verdadero hombre. Bendito Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, sacerdotes 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 santos. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Ayúdame a caminar por los caminos del amor. Ayúdame a continuar en esa lucha por vivir. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Enséñame a ser mejor cada mañana al renacer. Enséñame que tu dolor el mío también ha de ser. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia, a ofrecer el sacrificio que da gloria infinita. Vayamos jubilosos.
gozosos al altar de Dios. Queridos hermanos, hoy estamos de fiesta recordando a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, ellos que están delante del Señor para dar a conocer la voluntad del Padre a la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos unimos en oración y celebramos esta Eucaristía pidiendo por la salud de Johnny Buenaño, Rosita Rivadeneira de Ramos, el niño Damián Peñapiel, Janet Padilla, Ana Longo, Vanessa Solórzano, Fanny Alvaria, Carlos Echáiz Enríquez, Liston Burgos, Neria Castillo, Vanessa Zambrano, Carmita Hilbron, Gloria Becilia, María Sara Maitorena, Monseñor Rolando Álvarez, Samuel Tigreros, Marcela Burgos, Pedro Murillo y familia, María Ampuero, Edina Jaramillo y familia, Justina Cerezo, Elizabeth Cepeda, la niña Isabelita Reyes, Jocelyn Arellano, Beatriz Suárez, Nelly Holguín, Fausto Vela, Patricia Vela, Graciela Velasco, Marta Goriva, familia Garcés Velasco, familia Miranda Argudo, familia Miranda Salazar, familia Galarza Argudo, familia Córdoba Argudo, Lizeth Zambrano, Anabel Mayorga, Rosaura Cáceres, Niño Quirola Palacios. Vamos a pedir por las necesidades de la Voz de María, por la paz de Ucrania y Rusia, la paz del Ecuador, por Rosneri González, familia Longo Solórzano, Gabriel Murillo, Rubí Garcés, José Quirola, familia Soria Carrascal. Vamos a pedir en acción de gracias a Padre Pío por favores concedidos a la Voz de María, familia Ramos Rivadeneira, City Paz por los beneficios recibidos, a San Miguel Arcángel por la vida de Ángel Miguel Salazar González. Y vamos a pedir por el eterno descanso de Padre Ricardo Lazo, Padre Camilo, Padre Patricio, Padre Elías, Gioconda Moya de Barba, Gustavo Barba Moya, Mauricio Barba Moya, Vicente Palacios, Rodrigo González, Julio Navarro, Valeria Valencia, María Belén Bernal, Christopher Marcillo, Santiago André Villao Herrero, Julio Navarro, Isabel Acosta, Alejo Jiménez Velasco, Mercedes Romero, Emilio Argudo, Domingo Argudo, Javiera Hidrobo, Enrique Velasco, Clemencia Jara, Alicia Velasco, Carlota Velasco, David Velasco, Alfonso Velasco, Manuel Velasco, Diana Lucas, Valeria Valencia, Ariel Villafuerte, Matías Montiel. Y pidiendo al Señor que sea misericordioso con nosotros, recordándonos que somos los pecadores. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuye los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos por tu bondad que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llevaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Muy bien, es un tiempo especial. Esta fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos quiere decir que el Señor en toda la creación, en todo lo que ha hecho, ha también puesto unos seres especiales, unos seres espirituales con los cuales Él se puede comunicar o hacer su obra directamente con la humanidad. Los ángeles son mensajeros en sí y custodios de la humanidad, de la mejor creación que ha tenido Dios. Y por eso ellos están por debajo de la Santísima Virgen, por debajo de todos los humanos, por encima de todos los humanos. Están en ese nivel donde el hombre no alcanza a llegar a plenitud a la presencia de Dios. Por eso ellos están delante del trono y del Cordero. Ellos son miles y miles que le sirven al Señor. Pero tenemos a estos tres que son muy importantes porque tienen una misión específica. Miguel, el más grande de todos, el general de los ejércitos celestiales, defiende contra el mal, defiende contra aquellas acechanzas del maligno, pone a raya al maligno, y esa es su misión. Por eso él es la defensa de Dios, Dios que defiende a su creación y ha puesto a este arcángel al frente para que verdaderamente nosotros nos sintamos defendidos del maligno, que no caigamos en sus artimañas, que lo mantenga a raya y que no entre en nuestra vida. Por eso lo invocamos con mucha fe, con mucha devoción a este arcángel especial en los momentos de peligro, en los momentos en que nos sentimos acechados por el maligno. Gabriel, como lo sabemos, es el mensajero de Dios, es el que habla en el nombre de Dios. Por eso en la Sagrada Escritura, cada vez que escuchamos que Dios habló a través de un ángel o se comunicó con un ser humano en la historia de la salvación, es Gabriel quien habla, es Gabriel quien menciona. Por eso su nombre se revela con fuerza y con certeza en el momento del anuncio de la encarnación. El ángel Gabriel que habla con María para decirle que será madre y que ella concebirá al Hijo de Dios. Y Rafael, que siempre lo veremos en los momentos importantes de la historia de la salvación, que sana, salud de Dios. Es la salud de Dios que está dando a los hombres. Por eso Jesús, de un modo especial, siente esa mano de Rafael cuando Él sana, cuando Él hace las cosas. Lo hace como Dios con todo su poder, pero cuando los envía a los apóstoles, siempre va a estar esta salud de Dios guiándolos para que hagan las cosas de acuerdo a los designios de Dios. Es por eso que son importantes para nosotros la celebración de estos tres arcángeles, porque si esa es la misión de ellos, entonces ¿cuál es nuestra misión? Aceptar la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a los designios de Dios y de acuerdo a esos designios, hacer las cosas lo mejor posible, defendiéndonos del mal, escuchando y estar atentos a la palabra de Dios,
que nos habla, que nos guía. Y en los momentos de flaqueza, de debilidad, de dolor, saber que ese Dios nos sana, que ese Dios nos cuida, que ese Dios busca reparar nuestras heridas y sanarlas para que así podamos restablecernos y seguir con nuestro testimonio de vida que el Señor obra en nosotros. Ellos no son indiferentes a nuestra realidad. Por eso Jesús, al encontrarse con Natanael y al hacerle reconocer que él va a ver cosas extraordinarias, no solo porque lo reconoció debajo de la higuera, sino porque verá cosas extraordinarias, la principal es ver subir y bajar a los ángeles en la presencia del Hijo del Hombre. Es decir, él manifiesta que hará ver a cada uno de los testigos que él tiene esa presencia angelical. Y qué mejor, y muchos de nosotros que lo sabemos y lo hemos sentido, esa presencia de Miguel, de Gabriel y de Rafael en nuestras vidas, sabemos que son instrumentos extraordinarios de la mano de Dios que nos llama a seguirlo, a amarlo y a sentir que Él sigue haciendo cosas extraordinarias por cada uno de nosotros en esta tierra y en la eternidad. Alabado sea Jesucristo. Pidamos al Señor, a quien alaban los ángeles, que escuche nuestras oraciones por la iglesia y por todos los hombres. Y vamos a responder: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el arcángel San Miguel proteja a la iglesia que está en el mundo en la lucha contra el mal, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el arcángel San Rafael acompañe a la iglesia peregrina en su avance por los caminos de la humanidad y socorra a los enfermos y necesitados, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el arcángel San Gabriel guíe a esta comunidad enviada por Cristo para llevar a todos el mensaje del Evangelio, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que tus santos arcángeles, ministros de tu poder de salvación, nos ayuden en el peregrinar de nuestra vida y nos conduzcan después a la patria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será sangre de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te suplicamos con humildad que, llevado ante ti por manos de los ángeles, lo recibas bondadosamente y nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas en tus ángeles y arcángeles, pues lo que se honra verdaderamente en ellos, redunde en tu grandeza y gloria. Siendo ellos dignísimos de todo honor, tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas, por Cristo Señor nuestro. Por él la multitud de los ángeles celebra tu majestad. A ellos nos unimos en gozosa adoración, cantando a una sola voz tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis Cabrera, sus obispos auxiliares Gerardo y Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos llamados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos oyentes de La Voz de María 88.1 FM, nos unimos a la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Sigamos con el canto de comunión. Eucaristía.
es un regalo, Eucaristía, es un gran don, y en esa fiesta lo celebramos todos unidos en comunión. Antes de concluir, recordarles el llamado a ser voluntarios de nuestra radio, colaborando con sus aportaciones, comprando la gran rifa por la evangelización, donde el primer premio es un carro sedán, el segundo premio es una moto, el tercer premio es un emprendimiento para fiestas. ¿Dónde lo podemos conseguir? Aquí en nuestras instalaciones, en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, Manzana A, Villanueve. O en la isla Corazón de Jesús del Centro Comercial Albán Borja. Cualquier inquietud, cualquier deseo de información al 259-8860. 259-8860, que es el número de nuestras instalaciones, y allí se les brindará toda la información, no solo aquí o en el Centro Comercial Albán Borja, sino a nivel de Guayaquil. Iglesias, comisariatos, farmacias, donde se pueden conseguir las ripas o donde pueden hacer sus aportes. Igual los jueves en la catedral están nuestros voluntarios todo el día allí para ofrecer información y para vender las ripas. De igual modo, a través de las cuentas bancarias, Produbanco, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, o a través de las tarjetas de crédito en las páginas de nuestra radio, allí pueden hacer sus aportaciones. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que sostienes por su fuerza, avancemos con valentía por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor, y poniendo nuestra emisora en las manos de San José, hagamos la oración. Oh bendito San José, como familia de la Voz de María, nos dirigimos a ti. Hemos consagrado nuestra misión a tu Santísima Esposa, y ahora también pedimos con confianza tu protección paternal. A ti, que eres hombre justo y fiel, Padre solícito y protector de nuestro Salvador, te encomendamos nuestras actividades y nos dirigimos a ti como protector, administrador e intercesor nuestro. Protege a la gran familia de oyentes de la Voz de María, especialmente a los enfermos,
a los que sufren y a los moribundos. Protege a los voluntarios, colaboradores y acompáñalos en su servicio en la viña del Señor. Guíanos a todos por el camino de la santidad y manténnos en el espíritu de unidad, amor, evangelización y sacrificio. Protege nuestra sede, los estudios de radio, las instalaciones de transmisión, las plataformas de comunicación y aleja todas las artimañas del maligno. Ayúdanos a ser buenos y fieles administradores de los recursos y oportunidades que se nos confían para que todo sea fecundo para el reino de Dios. A tu poderosa intercesión encomendamos todas nuestras necesidades financieras y materiales. A ti encomendamos la búsqueda de nuevos colaboradores y voluntarios, capaces y competentes. A ti encomendamos el crecimiento y la expansión de Radio La Voz de María en todos los ámbitos de la evangelización. Precédenos y guíanos también en nuevas regiones, allí donde haya un alma que salvar. San José, así como guiaste y protegiste a la Sagrada Familia a través de todos los peligros, guía también a la gran familia de la Voz de María en seguridad a través de este tiempo atribulado y mira a cada uno de nosotros con tus ojos paternales. San José, bendice al Ecuador. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, siempre en Jesús, María y José, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Una buena tarde para todos. Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Una promesa de amor, eres María.